El rejuvenecimiento facial es un tratamiento o un proceso en el cual los médicos estéticos empleamos técnicas, ya sea a través de inyecciones, con aparatología o algunos productos médicos que están diseñados para revertir el efecto de los signos del envejecimiento en el rostro de nuestros pacientes. Lo más importante para tener unos resultados bonitos, duraderos y seguros, yo diría que son dos cosas. Primero, la experiencia de la mano o la experiencia de la persona que va a ejecutar, ya sean los procedimientos inyectables o ya sean usando tecnología. Eso es muy importante porque puede ser el mejor producto, pero en manos inexpertas no va a ser el mismo resultado. Y el segundo factor es exactamente eso, la calidad de los productos o de la tecnología que se vaya a utilizar en el paciente. Digamos que sería 50-50, tanto experticia como calidad de productos empleados en esta práctica. Esa es una pregunta muy buena y una pregunta muy, muy, muy frecuente que nos hacen nuestros pacientes, ya sea de manera presencial en el consultorio o a veces nos escriben a través de nuestras redes sociales, porque realmente no hay una edad especificada en los libros como tal en el que se deba o no se deba empezar a revertir los efectos del envejecimiento. Sin embargo, sabemos dos cosas. Lo primero es que el proceso de envejecimiento comienza a partir de los 25 años. ¿Y por qué digo el proceso del envejecimiento? Porque a partir de esta edad ya no producimos la misma cantidad, primeramente, de colágeno, segundo, de las células que se regeneran, ¿sí? Ya se detiene ese proceso fisiológico con el que nacemos a los 25 años. Ya solo empezamos a presentar deterioro en nuestros tejidos, en nuestras células de nuestro cuerpo. Y a partir de esta edad, a partir de los 25 años, empieza el consumo de nuestro colágeno corporal. Entonces, cada año, después de los 25 años, envejecemos un 1%. O sea que esto es acumulativo. Entonces, actualmente las buenas prácticas de medicina estética que nos dicen, primero que todo, prejuvenation, eso es como una prevención para mantenerse joven, que yo recomiendo comenzar a partir de los 25 años, donde no hay signos de envejecimiento, ¿cierto? O al menos no están marcados como arrugas, flacidez, manchas, pero sí se pueden empezar a hacer tratamientos para prevenir. Y ya tratamientos para revertir como tal ya se pueden realizar a partir de que tengamos los primeros signos, como ser flacidez, arrugas, discromías o manchas u otras alteraciones como las alteraciones vasculares, entre tantas otras. Ya los correctivos ya los podemos empezar a hacer cuando presentemos ya los síntomas como tal. Actualmente hay muchas técnicas empleadas para este fin. A mí me gustan muchísimo las técnicas que le van a dar al paciente dos cosas. Primero que todo, la seguridad del paciente, que nunca se ponga en peligro la integridad del paciente usando materiales o técnicas que no deban emplearse. Y la segunda es los resultados naturales. Me gusta muchísimo conservar la anatomía del rostro del paciente, no cambiar las facciones, no hacer esos resultados exagerados donde uno se da cuenta que en efecto el paciente se hizo algún procedimiento estético. Entonces, lo más importante para llevar a cabo o para escoger con qué tratamiento nos vamos a ir es una valoración inicial al paciente, revisar a ver cuál es la necesidad prioritaria, si verse
menos cansado, si verse menos triste, si verse menos flácido. Entonces, aquí ya se nos abre un abanico de oportunidades o de tratamientos para este fin. Entre las técnicas que su servidora utiliza muchísimo serían los bioestimuladores de colágeno, porque son medicamentos que tienen aprobación por entidades como la FDA, la Unión Europea, la Korean FDA. Son además productos que van a estimular la respuesta endógena del paciente sin generar esos cambios exageradísimos. También me gusta muchísimo trabajar lo que es la toxina botulínica, porque nos ayuda a quitar la arruga, como a prevenir que se siga formando a futuro. Me gusta muchísimo emplear tecnologías como, por ejemplo, las microagujas con radiofrecuencia fraccionada, las cuales obviamente cuento con ellas en mi consultorio, que también son tecnologías que nos hacen esa reparación desde adentro de los tejidos del paciente, permitiendo trabajar diferentes capas, obteniendo así mejoría en flacidez, tono de piel, poros, manchas. Yo pienso que integrando varias técnicas y tratamientos a la vez es como la mejor manera de llevar a cabo un rejuvenecimiento facial.